Amigos de Viva Basket, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos listos para platicar de lo más importante que sucede en el mundo del básquetbol. En esta ocasión nos saludamos con mucho gusto Marcos García, Israel Germán, Alejandro Olvera, el equipo de Viva Basket. Y bueno, pues estamos listos, empezamos con los temas más importantes que han sucedido esta semana en la NBA. Y por supuesto, uno de los principales es la lesión de Rajon Rondo, este jugador de los Celtics de Boston, que bueno, pues sufre una lesión en la rodilla, en el ligamento de la rodilla, en el ligamento colateral, y bueno, pues va a ser muy complicado para los Celtics sobreponerse a la pérdida de Rajon Rondo. ¿Por qué? Porque era un jugador que iba tomando ese liderazgo, que iba tomando mayor protagonismo esta temporada, y bueno, pues suplirlo para el equipo de los Celtics de Boston no va a ser nada fácil, y seguramente pues tendrán algunas noches de insomnio los jugadores de los Celtics y los aficionados, sobre todo porque era un jugador que además estaba llamado al juego de estrellas. Y como titular, ¿no? Y también hay que mencionar que esta temporada modificó su juego, es decir, había empezado a hacer cosas que no hacía antes, como tomar ese tiro de media distancia, porque la ofensiva de los Celtics de pronto no caminaba, entonces él tomaba las riendas de la ofensiva y con ese disparo de media distancia, pues trataba de generar algo para el equipo, lideraba, por supuesto, en asistencias también a los Celtics, en algunas noches también en rebotes, es decir, se pierde un gran jugador. Han sido dos partidos los que han perdido los Celtics sin Rondo, y los dos ha obtenido triunfo, uno contra Miami, otro contra Sacramento. No sabemos qué vaya a pasar más adelante, la gerencia no ha querido hacer movimientos, dicen que así se van a mantener, se la van a jugar con lo que tienen, pero definitivamente sí va a pesar, y de alguna forma tienes que modificar porque no tienes un movedor nato. Avery Bradley es un 2, Jason Terry es un 2, Leandro Barbosa es un 2, entonces sería interesante ver cómo llenan ese hueco. Sí, el domingo las primeras impresiones que daba el coach Doc Rivers después de la lesión era que su equipo le seguía gustando, que él seguía apostando por el equipo justo como estaba, pero bueno, es más un poco tratar de ser educado con los jugadores que se quedan, porque la verdad es que es un golpe fuerte. Hay que recordar las finales del año pasado justo contra Miami, cómo Rondo fue el que se echó al equipo, y justamente por poco fue él el que elimina a Miami en las finales. Y bueno, habrá que ver, están tratando de localizar o de contactarse con el mismo doctor que operó Adrian Peterson, este jugador de la NFL que tuvo un regreso espectacular este año. Habrá que ver si puede pues, contactarse para operarse con él. Él quiere regresar antes de que comience la siguiente temporada. Los pronósticos son que estaría de regreso hasta la siguiente temporada. Él quiere regresar antes, tratar de estar antes por lo menos para completar el campamento, el entrenamiento y llegar por lo menos en forma. Sí, porque es una lesión de que mínimo que unos 4 meses, yo creo. La rehabilitación, entonces sí es un tiempo complicado, y bueno, pues los Celtics pierden a un hombre que ya lo comentaba Israel, líder en asistencias, 11 asistencias por juego, 5.6 rebotes, y de los que más conseguían rebotes en Celtics, porque este año los rebotes para los Celtics, no hay un solo jugador que alcance el doble dígito en rebotes, en cuanto a las estadísticas, ni siquiera Garnett, entonces pues les pesan esos rebotes. Era el conjunto, promediaba 13 por partido. Bueno, pues ahí está la lesión de Rondo, que desafortunadamente pues ocurre en un momento muy importante para el equipo de los Celtics, que creo que sí les hace perder un escaloncito con respecto a los otros rivales, ¿no? En la conferencia, en la división, con respecto a Miami, a pesar de que le ganaron, creo que fue más por motivación, porque no habían sentido realmente la ausencia de Rondo, pero en lo que resta de la campaña, el tramo es muy largo. Van a pasar a playoffs obviamente los Celtics de Boston, pero sin Rondo, una de sus armas principales, y con la baja que sí han tenido jugadores como Pierce y como Garnett, pues creo que les va a costar trabajo, ¿no? Y sobre todo porque pues también rondaban algunos rumores, ¿no? De que podrían cambiar a Paul Pierce, se hablaba de que Rudy Gay podría ir a los Celtics, en fin, incluso hasta Gasol, ¿no? Salió ahí como una posibilidad para el equipo de los Celtics de Boston. Yo creo que ahora la gerencia va a mantener las cosas por ahora como están. Tampoco tiene mucho tiempo, porque en febrero también es la última fecha para hacer cambios, pero ¿qué te encuentras en el mercado, ¿no? Iban por Calderón, era una de las opciones con los Raptors, ya también se dio ese movimiento, entonces pues vamos a ver qué pasa con los Celtics de Boston. Lo único que se había anunciado es que quizás, recordemos la temporada pasada, Keon Dooley formó parte del equipo de los Celtics, se retiró porque ya no fue contemplado para los planes esta temporada, se mantiene ligado a la organización de los Celtics, ha estado entrenando, y se rumoró que podía regresar, pero ya se enfrió esa situación. Y Keon Dooley, bueno, jugaba como point guard, así que esa posibilidad se manejó, pero ya se deshecho. Corey Lee es el que parece se va a quedar ahí como titular, ¿no? Que tampoco es armador. No, pero es lo que se ha estado hablando con el equipo de los Celtics de Boston. Pues ahí está la lesión de Rajon Rondo, que además
deja un hueco en la conferencia del este en el juego de estrellas, porque era titular Rajon Rondo junto con Dwayne Wade como guardias en la conferencia del este, así que ese lugar el comisionado decide dárselo a Brook López. La verdad, para muchos causa un poco de polémica esta situación, ¿no? El llamado de Brook López. No había ningún jugador de Brooklyn en los reservas y en los titulares de la conferencia del este, no había ningún jugador, y decide llamar a un guardia, se va a lesionar un guardia como es Rondo, y llama a un centro. No hay quizá mucha lógica en esa nominación, y es por eso que crea algo de polémica, ¿no? Y siendo sinceros, creo que esto parece más una cuestión de marketing, ¿no? Por sí. Beneficiar a los Nets de Brooklyn. Siendo sinceros, su temporada no ha sido mala, pero han salido adelante más como un equipo que por que haya destacado una estrella. De hecho, sí, para mí es una decepción, una gran decepción de Deron Williams. Sí, ha jugado bastante mal esta temporada, pero también tienes, por ejemplo, en Milwaukee tienes, por ejemplo, a Brandon Jennings, que podría haber sido otra opción para sustituir a Rajon Rondo, ¿no? Y que es igual de espectacular, ¿no? O sea, en cuanto al juego, parecido a Rondo, ¿no? Sí. O sea, la misma posición, digo, guardia, porque ahora ya no son point guard o dos, ¿no? Y ahora es los guardias y los delanteros, ¿no? Se acabó. Entonces, yo creo que podría ser una mejor opción, pero bueno, finalmente el comisionado decide llamar a Brook López y veremos qué tal le va, ¿no? En su primera aparición como All-Star. Ahí en ese caso, si vas a seleccionar un jugador de Brooklyn, pues entonces a lo mejor te vas por Deron Williams, ¿no? Claro. Sí, creo que sí tiene más calibre de All-Star, ¿no? Y habría tenido más lógica, ¿no? Porque es una situación de reemplazar un jugador de una posición por la misma posición. Exacto. Entonces, Brook López creo que está ahí con calzador. No me parece que tenga el calibre para ser una estrella. Yo al menos así lo creo. Creo que está ahí, como decíamos, por una situación más de marketing que por su calidad o que por sus números. Y sí había mejores opciones para... Incluso, ¿sabes quién? Calderón. O sea, en los últimos partidos, en las últimas semanas, José Manuel Calderón había tenido una muy buena participación con los Raptors y había sido el motor de los Raptors de Toronto, ¿no? Así es. Pero bueno, pues ahí está la decisión. Brook López es All-Star y lo veremos el próximo mes de febrero. Pues ya en unos cuantos días, ¿no? El 17 de febrero, que es el Juego de Estrellas allá en Houston. Todo se prepara ya en la ciudad de tejana para recibir pues toda esta fiesta de la NBA. Por lo pronto ya también están los novatos, los que van a participar, los de primer año contra los de segundo año. Recordamos que ya cambió el formato desde el año pasado. Ahora, antes eran los novatos de primer año contra los de segundo año, ahora ya seleccionan a los dos equipos, pero pues los eligen en un draft el Team Chuck, que es el de Charles Barkley, y el Team Shaq, que es Shaquille O'Neal, los seleccionan y juegan mezclados, ¿no? Sí, tenemos aquí los jugadores de segundo año, ¿no? Como Kenneth Faried de los Nuggets, Brandon Knight de los Pistones, Kawhi Leonard de los Spurs, Chandler Parsons de los Rockets, bueno, pues obviamente va a ser de los más vitoreados. Exacto. Clay Thompson. Que y no le ha ido nada mal a Parsons. Esta temporada ha sido un jugador no tan constante, pero sí ha sido importante para el equipo de los Rockets. Sí, creo que ha sido, yo creo que después de Lin y de Harden, creo que es un jugador. Exacto, es como el que más ha llamado la atención. Sí, seguro. En la fila. Y hablamos también de otro jugador como Clay Thompson, que bueno, está bajo el radar porque pues juega con los Warriors, pero realmente es un espectáculo este muchacho porque es un jugador que tiene muchas herramientas, ¿no? Es un buen triplero, pero también es un jugador que va agresivo a la canasta y se gana también su lugar en el equipo de los jugadores de segundo año, ¿no? Y de los novatos, bueno, pues está Bradley Beal, Michael Kidd-Gilchrist, quien yo creo que está un poco sobrevaluado. Kyrie Irving también está, ¿eh? Kyrie Irving, así es. De los Caps, ¿no? Sí, pero de los de segundo año, ¿no? Dion Waiters y Tyler Seller. Tyler Seller también se me hace que está como muy, muy a fuerza, ¿no? Está Alexei Zverev, de los Minnesota Timberwolves. Este ruso que tuvo una sensacional participación en los Juegos Olímpicos en Londres con la selección de Rusia y que no le ha costado tanto la adaptación, ¿no?, al estilo de NBA, aprovechando también que Ricky Rubio estuvo mucho tiempo lesionado. Sí. Y desafortunadamente esta lesión creo que no le permite a Ricky Rubio estar en este partido, ¿no? Porque fácilmente con su talento podría haber estado en el equipo de los jugadores de segundo año. El año pasado estuvo allá en Orlando. Pero este año, entre la lesión que se tardó en regresar y que también el coach y la gente de los Timberwolves lo han limitado un poco en cuanto a los minutos, pues no le permite brillar a todo su potencial a Ricky Rubio, ¿no? Sí, también si tomas en cuenta que perdió a su gran socio, que es Kevin Love, ¿no?, que es con quien hacía muchas asistencias, pues es otro factor que ha impedido que brille como la temporada anterior.
Sí, bueno, pues ahí están los novatos entonces, ya están también los titulares y los reservas del Juego de Estrellas. Desafortunadamente en esta ocasión, pues no hay ni latinos ni hispanos, ¿no? No están los Gasol, no está Ibaka, que llegó a estar también en algún momento, Ricky Rubio no está, no está Manu Ginóbili, Prioni tampoco alcanzó esa oportunidad. Pues desafortunadamente después de muchos años, después de varios años, creo que no va a haber en el Juego de Estrellas, a menos de que alguien se lesione por ahí, llamen quizá Marc Gasol, no sé, pero bueno, Howard está lesionado, ¿no? Dwight Howard está lesionado, por ahí podría haberse una posibilidad. Para mí es Pau Gasol, ¿no? Pau Gasol o Marc Gasol. Marc Gasol, ¿no? Que creo que ha tenido mejor temporada que Pau Gasol, pero bueno, no tendremos representación latina. Al Horford tampoco es considerado en este año el dominicano del sector de Atlanta, pues nos quedaremos sin representantes latinos. Y la temporada tampoco ha beneficiado nada, ¿no? A Gustavo Ayón, quien pudo, no, de haber sido un jugador con minutos, ser contemplado, ¿no? Para jugar en el equipo de los jugadores de segundo año. Sí, porque Vucevic está ahí, ¿no? Así es. Está su compañero de Orlando, está en los jugadores de segundo año, y desafortunadamente también las lesiones le han complicado la vida a Gustavo Ayón esta temporada, y no ha estado tan constante, y cuando ha tenido ya oportunidad de jugar, bueno, pues el coach como que no le da toda esa confianza que necesita Gustavo Ayón, y que sabemos tiene talento para demostrarlo, ¿no? Además, tampoco el equipo ayuda mucho, ¿no? O sea, Orlando está pasando un muy mal momento. Se lesiona también Glenn Davis, entonces por ahí se abre la oportunidad. Esa puede ser una noticia, ¿no? Para que Ayón vuelva a tener números, vuelva a tener minutos en la duela y vuelva a recuperar un poco de confianza en su juego, ¿no? Esa puede ser una ventana para que Ayón regrese otra vez a su forma física. Bueno, pues ya nos vamos con los últimos temas. El caso de Rudy Gay, que finalmente sale ya de los Grizzlies. Muchos se preguntan por qué dejan ir los Grizzlies a un jugador con la calidad de Rudy Gay. Pero bueno, ya lo venían manejando, ¿no? Desde hace un buen rato. Parece que son cuestiones económicas, no sabemos lo que pasa, pero Rudy Gay se va de los Grizzlies. Y llega José Manuel Calderón, también Tyshawn Prince, perdón. José Manuel Calderón, en un cambio con el que involucra esos tres equipos, Toronto, el equipo de los Pistones y los Grizzlies, se va al equipo de los Pistons, precisamente José Manuel Calderón, Tyshawn Prince, un gran defensivo que estaba también ya perdido, ¿no? En los últimos años se había perdido con Detroit, pero creo que puede resurgir ahí con el equipo de Memphis. Yo creo que aquí el gran ganador como jugador es Rudy Gay, porque va a estar en una atmósfera más favorable. Toronto ciertamente es un equipo que va a la alza esa temporada. Algunos jóvenes, ¿no? Digo, cuando se recupere Bargnani, pero tiene una... Que Bargnani está también en la cuerda floja, porque sí, se rumoró, ¿no? Bueno, hubo unos comentarios que hizo para la Gaceta de los Sports, donde él decía que estaba en el peor equipo de la NBA, entonces ya no hay una buena relación ahí, aunque después Bargnani dijo que se malinterpretaron esos comentarios. Siempre, ¿no? Y creo que pues es moneda de cambio Andrea Bargnani, ¿no? Aunque creo que su valor ha descendido y por eso no dudo que vaya a ser canjeado. Pero el gran perdedor y desgraciadamente aquí va a ser José Manuel Calderón, porque en el cuerpo de guardias de los Pistons no va a encontrar tanto espacio y creo que va a salir de la banca, algo que ya había eludido, ¿no? Le había costado mucho trabajo ser titular, consolidarse, quitarle esa oportunidad a Kyle Lowry y ahora, bueno, pues empezar de cero, ¿no? Yo no sé si el traspaso sea también, aparte de la situación económica, también vaya por ahí de la disciplina, ¿no? No se acuerdan que hace algunos años tuvo unos problemas Rudy Gay con Oye Mayo, que ahora justamente está en Dallas. Tuvieron unos problemas ahí de decisión de palabras, jugando cartas, una cosa ahí media rara. Entonces tal vez sea problemas de disciplina también, ¿no? Que lo que incluya el cambio. Y es una lástima porque yo creo que debajo de los LeBron, de los Kobe, ¿no? De los Wade, uh-huh, estaba Rudy Gay, ¿no? Es un jugador que te puede cambiar una franquicia, ¿no? Sí, sin duda tiene talento. Y bueno, Calderón, ¿no lo cortarán los Pistons? Esa es una opción. Podría ser la opción para Calderón y buscar, pues, ofertas no le van a faltar, sí, ¿no? Seguro. Equipos que quieren un movedor de la calidad de Calderón, pues yo creo que no le va a sobrar ofertas, ¿no? Por ahí los Mavericks se quieren también, claro, soltar la chequera, no sé, puede ser una opción interesante, de, ¿no? De movedor, porque está Boston, ¿no? Y la formación de Boston, ¿no? Rondo. Pero, por ejemplo, y hablamos de Calderón porque Brandon Knight y Chancey Stocky son los jugadores que Rodney Stocky, quiero decir, son los jugadores que están allí como titulares, ¿no? Afianzados. Sí, pero Detroit tampoco es una potencia en la conferencia del Este, sí, en estos, ¿no?, momentos. Vamos a ver qué tanto le sirve la llegada de Calderón y qué tanto lo aprovecha, ¿no? Bueno, y Memphis se va a beneficiar con la llegada de un veterano como
Tyshawn Prince, un jugador que me parece que repuntó esta temporada, en las temporadas anteriores con un poco de lesiones. Había bajado, ¿no? Sí, pero esta temporada había estado jugando bastante. Pero la verdad es que tiene mucha calidad, ¿eh? Es un gran defensivo Tyshawn Prince. No estaba, no tenía todos los reflectores, pero defensivamente es un gran jugador. Y creo que en Memphis puede encajar muy bien y les va a ayudar, ¿no? Sobre todo en la lucha para ya la postemporada, los playoffs. Tiene experiencia en los playoffs. Tyshawn Prince fue campeón con los Pistons, entonces sabe perfectamente cómo medían la presión, ¿no? Y tampoco había brillado Prince porque las opciones ofensivas 1 y 2 en Detroit eran Brandon Knight y Andre Drummond, entonces se complicaba un poco para él involucrarse ofensivamente, ¿no? Exacto. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, nada más comentar el caso de los Lakers de Los Ángeles con Kobe Bryant, que en los últimos partidos ha repartido más asistencias que intentos a la canasta. Se acabó su racha perdiendo con el equipo de los Soles de Phoenix. Otra vez se lesiona Dwight Howard el hombro, va a ser reevaluado. Él insistió en seguir jugando. Creo que esta lesión pues lo va a tener que parar algunos días para tratar de recuperarse completamente si no quiere recurrir a la cirugía, ¿no? Se corre el riesgo de que haya un desplazamiento de hombro, entonces él tiene también que pensar pues a futuro, tiene que pensar si para en este momento, pensando a lo mejor en volverse él, si quiere en algún momento renegociar con los Lakers y volverse el hombre de franquicia después de que Kobe Bryant se retire, esa puede ser una opción. O la otra es que tomen caminos distintos, ¿no? Que él se salga del equipo y los Lakers decidan reconstruirse de otra manera. O sea, habrá que ver qué es lo que piensa Dwight Howard. Yo creo que esta lesión es consecuencia de la lesión de la espalda. Desde que se lastimó la espalda, no tuvo una buena pretemporada. Yo creo que ha perdido mucha masa muscular, se ve mucho más delgado. Y bueno, al final de cuentas eso influye en que se lastime el hombro, ¿no? No, y ya no se ve como el Howard dominante, ¿no? No, para nada. En Orlando. Físicamente ya tampoco su complexión. Sí, la masa muscular. No, y nada que ver con lo que era Orlando. Y era muy complicado, ¿no? Por ejemplo, ya hablando de detalles del juego, era muy complicado ver que le bloquearan un disparo a Howard. Este año ha tenido colección, ¿no? Sí, entre que no está bien físicamente, que mentalmente tampoco está concentrado, y que no hay buena química con el equipo de los Lakers, pues así se está pasando la temporada de Dwight Howard, y creo que estamos viendo a lo mejor la primera y la última con los Lakers de Los Ángeles, porque parece que no hay esa química, y tú lo notas, ¿no? Cuando ves a Howard en la duela, no le notas esa pasión, ese compromiso, ¿no? Con que sí tenían en muchos momentos con el equipo de Orlando. Al menos hasta la penúltima temporada, ¿no? Porque la última temporada con Orlando... Sí, ya también fue lo mismo, ¿no? Se lesionó y con Van Gundy no se llevaba nada bien, en fin, pues vamos a ver qué pasa con Dwight Howard. Gracias por acompañarnos en Vivo Básquet, esperamos sus comentarios, aquí está el correo, también aparece la cuenta de Twitter, los invitamos a que nos sigan y aquí seguiremos platicando para todos ustedes, estaremos pendientes de todo lo que pasa en la NBA, en el Juego de Estrellas, ¿no? Y también platicaremos más adelante en otras ocasiones de pues los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que ya también se acercan, y también empieza la Liga de las Américas para los equipos mexicanos. Nos vamos, Israel. Pues muchas gracias y estamos aquí en Viva Básquet. Muchas gracias, hasta pronto. Nos vamos, gracias. 18 minutos.